buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Hearthstone, como siempre nos saluda nuestro querido muñeco Diana. Hoy vamos a jugar con un mazo de chamán midrange con alguna de las cartas nuevas de la expansión, ¿vale? Y os paso a explicar un poquito para que veamos un poco el funcionamiento. Y así veis las cartas nuevas, hay muchas repetidas evidentemente porque hacer un mazo solo de cartas nuevas es como que a lo mejor no es muy bueno, ¿no? Bueno, llevamos dos armas muy de piedra, esto lo vamos a intentar combar como siempre con alguno de nuestros totem o ala aquí para hacer ese daño final. Llevaremos un choque de tierra para silenciar algún esbirro, dos zombies estripado, golem totémico. O sea, esta carta es una pasada, tiene uno sobrecarga, ¿vale? Pero es que realmente a lo mejor luego no se nota esa uno de sobrecarga, puesto que costes 3, ¿qué esbirros tenemos? Teníamos esto, pues lo que vamos a hacer casi siempre al siguiente turno sería o moneda o turno 4 o bien un tótem, así que llevaremos golem totémico por 2 de maná, un 3-4, es una pasada. Llevamos tótem lengua de fuego para combar con alguna de, por ejemplo, nuestras arañitas, que llevamos dos trepadoras. Llevamos dos maleficios, dos tormentas para limpiar, con millar totémico. Esto lo que hace es invocar cualquier tótem. Recordad que esto es un tótem, así que podría invocar con suerte uno de estos. También podría invocar un tótem marea de maná, que también lo llevamos. Un defensor de Argus, llevaremos dos tituladoras pilotadas, ansia de sangre para hacer ese daño final que a lo mejor necesitamos con alguno de nuestros bichos. Draco azul, llevamos dos para robar y más uno en hechizos que podría combar con alguna de nuestras tormentas o hacer dos puntos de daño con el choque de tierra. Llevamos dos, perdón, dos valerosos de cima. Esto otorga más dos de ataque a nuestros tótems, o sea, lo tiramos, inspirar, y lo que haríamos es poner un tótem y le pondría más 2 de ataque, sería un 2-2, o si ya tenemos más, pues incluso más. Dos elementales de fuego, llevamos también Doctor Boom y, como os he dicho antes, Alakir. Vamos a ver qué tal funciona el mazo y veremos si nos da buenos resultados. Vamos allá. Bien, contra un paladín. Me voy a quedar de momento solo, yo creo que ni el colmillar, porque es que hasta el turno 3 a saber. Vamos de momento a... Bien, golem totémico, tormenta por si llena. Lo que necesito ahora es ganar la mesa al turno 6, por lo que ya sabéis, ¿vale? Por el hombre este que pone un millón de secretos, que puede que lo tenga. Y te revienta. Él solo, ¿eh? O sea, da igual lo que hagas, es que te gana. Vale, ya sabemos qué baraja es. Espero que no sea la de que me baja la vida uno. En caso de eso, bueno, me voy a arriesgar. Es probable que sea también el... Yo qué sé, el... El 2-1. Esto es un... O un vengar también. Tormenta no puedo hacer. Vale. Pero al turno siguiente sí, creo que es lo que haré. Entonces esto va a ir aquí. Pues es un vengar. Hostias. Vale, pero igualmente tiene que tradear con todo, imagino. Esto va a ser una tormenta, creo yo. Tradea. Madre mía, otro de estos. Aquí he hecho mal, debería haber tradeado, creo yo. Por su parte, porque ahora hago tormenta y sé que limpio. Y esto aquí. Bueno, ya hemos gastado nuestra tormenta, así que si llena la mesa lo pasaremos mal. Tengo ahora solo 3 de maná, turno muerto. Y luego turno 6, pues sería elemental. Elemental de nuevo, Alakir. Vale, digo, se está quedando sin cartas. No, no se está quedando sin cartas. Ya ha vuelto a recuperar. Aquí voy a ver si puedo quitar el escudo divino y que entre un turno 3. Bien, bien. Aunque puede que tenga consagración él. Y consagración me humilla un poco, porque pega aquí, consagración, y si tiene algo de uno de maná, pues lo pondría, imagino. Es una bendición de reyes. No la quiero tirar. Vamos, otra tormenta. Otro secretillo. Pues... ¿cómo hacemos aquí, amigos? Creo que lo voy a hacer así. Vale. Vale, ese estaba claro. Ahora hay que ver si es un vengar y dónde va. O si es el que lo devuelve a la vida. Vengar, espero que no sea uno con escudo divino. Vale. Esto. Esto hay que matarlo. No, aquí mejor, creo. Bien, que no tengo una consagración, por Dios. Vale, no la tiene.
Ahora tengo el elemental. Aquí es aquí no llegue Don Secretos. Vale. Hostia, esto va a joder. Pero lo puedo matar, creo, sí. Si no me mata esto, lo puedo matar. Y poco a poco, pues ir ganándole la mesa, como podamos. Esto aquí. Esto ahí. Y eso ahí. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de daño tenemos al siguiente turno. El deber me llama. 22 es mucho, ¿eh? Joder, otro favor. Ya no le quedan. Así que puede que sea el otro de dar más uno a todo. Puede ser. Yo creo que lo voy a dejar en plan a punto de morir y ya está. O sea, lo voy a hacer así. Bueno, espérate a ver qué es. Porque al siguiente turno tengo 3. O sea, ganaría. Listo. Bueno, aquí recuperaría. Hostia, es verdad, aquí recuperaría, pero no sé, es demasiado, ¿no? Lo que tiene por delante. No puede pegar con el arma. No puede. Bien, ha estado bien. Contra un brujillo. Bien. A ver, ¿qué nos quedamos por aquí? Yo creo que el zombie, la tituladora de momento no, y todo esto lo vamos a quitar. Va a ser que sea un azul o algo por el estilo. Y necesitamos, pues, ir un poquito rápidos contra él. La mano está bien. Ahora, si es Hardlock, no. Porque no tengo ni el silencio ni las ranas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que es. Se ha quedado toda la mano. O eso me ha parecido ver. Si dejar la moneda para esto. Vamos a hacerlo así de momento. Lo único que me fastidiaría. No, lo hubiese tirado ya, imagino. Si tuviese el avisario. Pero tiene pinta de que a lo mejor no. Sí, vale. Vale, ya sabemos lo que es. ¿Cómo lo hacemos aquí? Quizá moneda. Esto. A ver qué nos sale. Bueno, bastante para recuperar vida, que no nos va a quitar de momento. Pero bueno, será molesto y podré utilizar esto. Problema si tiene ahora el sargento abusón, porque nos trae aquí, se le quedan 4-4. Si hubiese salido algo con un nuevo ataque, podré utilizar esto y matarlo. Puede que no tenga nada, vale. O tiene abusón o tiene poder sobrecogedor. Vale, nos da turno, lo cual es bueno. Lo que me estoy planteando es si matarlo de alguna forma antes de que me haga un 2x1. Bueno, vamos a hacer esto. Bien, el provocar. Esto es buenísimo. Provocar ahora es la leche. Para que a esto no le dé utilidad. Yo creo que tiene una explosión de diablillos. La va a tirar aquí. Hostias. ¿Qué mazo es esto, tío? Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Y tienen... Hostias, chaval. Esto, o robo el silencio. O si lo duplica con el... con el varón. Uno que tiene, el que... el que hace que el último aliento se utilice dos veces. Va a ser increíble. Eso yo no me lo quito de ahí en la vida. Esta carta es malísima, pero si no tienes un silencio o una rana, estás siempre ahí. Pero bueno, teniendo un provocar, yo creo que esto va bien encaminado, ¿no? No sé que te la líe mucho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora mismo o nos mata algo o pone un provocar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, chaval? Qué chula la animación, ¿eh? Esto es el problema cuando le des a 10 de vida, ¿eh? Tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Va a ser un gran problema. Vale. Estamos a 4. Si entra la ansia de sangre, ganamos. Una rana. La rana aquí yo creo que no, de momento. Yo creo que vamos a tradear. Esto aquí. A ver si sale el de curar. Bien, esto es bueno. Porque así no puede matar aquí. Que fijaros esta carta. A lo largo es tan buena. Porque me tradea y vuelve. ¿Veis? Yo sabía que esto lo tenía que tener. Y tendrá ahora 2 de estos.
ni más ni menos. Así que antes de que tenga un millón, lo vamos a hacer así. Y esto aquí, es que esto no va a morir en la vida, o sea, los va a tener siempre. Y esto es lo que me está ayudando. Va a tradear. Va a tener siempre esto aquí. La tormenta no vale nada contra esto. Ya hemos matado una carta clave, creo que de su baraja. Aunque si tiene Doctor Boom ahora, pues me va a fastidiar. Roba, yo creo que tiene que tener vida de alguna forma, Vale. Va a pillar vida ahí. ¿No? Madre mía, que nos ha limpiado la mesa. Vaya baraja infernal, chaval. Es el infierno, Me he quedado sin nada. Es que ahora es cuando él me gana. Fijaros que tiene 7 cartas y puede robar, mientras que yo solo tengo una, que de momento no vale contra. O sea, como veis, esta carta de 4 de maná le ha sacado un valor, vamos, increíble. Que sea de 2. Vale, menos mal que no ha sido de 4. Me limpia y vuelve a la vida. Qué pesadilla, chaval. Hala aquí. 3, 6, 7, 8, 9. Creo que va a ser así. Así. Esto está bien porque así me aseguro matar el árbol. Que vuelven siempre. Y yo aquí estoy pendiente de robar, pues, un arma muerde piedra. De robar otra rana, un silencio. De robar alguno de los dos elementales. Aunque después de la tormenta podría tirar a Lakir, si no. No tengo tiempo, ¿no?, para juegos. Va a limpiar. Yo tengo 7 de maná. Silencio. Lo voy a guardar, evidentemente, por si pone un provocar. Y el factor sorpresa. Bueno, ya no. Madre mía, chaval. Flipa esta baraja, Tanto que nos ha ganado, sí. O sea, aquí de silenciar esto. Y ala aquí. Nos ha ganado, chavales, o sea, divertidísimo. O sea, me está encantando esta partida, aunque vaya a perder, pero es súper divertido ver mazos así diferentes, tan divertidos, con cartas que supuestamente son tan malas. Pero fijaros el valor que le saca, O sea, increíble valor que le ha sacado a una carta de 4 maná, que en un principio es malísima, pero luego ha puesto un millón de esbirros. Así que creo que nos vamos a rendir ya, porque no podemos hacer nada. O sea, solo tenemos una carta contra 5, contra esto. Puedo matar aquí, pero poco más puedo hacer en esta partida. No me quedan tormentas. No me queda nada. Así que vamos a esperar un turno más. Pero si nos gana ya la mesa por completo y pone algo muy fuerte, creo que nos vamos a rendir. Y muy bien jugado y muy divertido por su parte, la verdad. Nos gana, así que bien jugado. Vamos a dejar que nos mate. Aparte son demonios. Combinan muy bien con Mal'Ganis. Y fijaros, o sea, increíble, o sea, me ha encantado esta partida. O sea, ha sido la leche. Vamos a tirar esto. Y esto, nuestro super esbirro, pero bien jugado por su parte. Muy divertido ese mazo. Vale, contra Malfurión. Me ha gustado el nombre, Estopa. No sé si fuera de España. Bueno, imagino que sí, porque son muy conocidos en el mundo entero. Pero no sé, como que es un grupo de música español. Me gusta un montonazo, lo llevo escuchando desde que soy un niño. Y no sé, que alguien se llame Estopa, pues se me hace curioso. Pero bueno, me gusta, me gusta. Raíces vivas. Pondrá 2. Esta carta es muy buena realmente, Yo creo que voy a hacer... Tengo la opción de gastar la moneda o no, pero no la voy a gastar de momento. Creo que como turno 1 el zombie está muy bien. Turno 2 esto. Por ejemplo, turno 3. Me gusta por aquí. ¿No voy a intercambiar todo contra el zombie? Vale. No tiene cólera tampoco.
Creo que incluso puedo hacer moneda a esto. Y tradear aquí. ¡Wow! Fijaros, por 3 de maná, un 3-4 que no me da sobrecarga y un 3-2. Muy, pero que muy bueno, ¿eh? O sea, me da el mejor tótem, evidentemente. Pueden salir los 4 que hay aquí, el tótem lengua de fuego, el tótem marea de maná, este, y ¿hay algún tótem más? Creo que eran 7, ¿no? 4, 5, 6 y este 7. Si sabéis alguno más, pues decírmelo, pero... Es que mirad lo que se ve obligado, poder de héroe, tradear, y no tiene nada, o sea, lo que tiene es coste alto aquí. Mejor es una de rampear. Y como no tengo turno 4, creo que lo mejor va a ser esto, meter mucha presencia. Porque voy a tener 3 de maná, van a ser 2, 3, seguramente. Vale, la cosa es si gastar el silencio en eso o no. Yo creo que sí. Porque acaba de entrar una rana, básicamente. Que recupere la vida ahora si quiere. Dios, qué asco dan, los cabrones. Es que 2 de maná, un 3-4 con 1 de sobrecarga. Es que 1 es demasiado poco, o sea. Pero es lo que necesitaba el chamán, esos turnos principales. Vale. Yo creo que vamos a hacer Draco. A no ser que entre algo como esto. Voy a hacerlo así. Vamos limpiando, ¿vale? Vamos, pero ¿tenía letal de alguna manera? Puede que sí. Puede que sí. Tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, no tenía letal. Quiero aprender. Y vamos a ver si ahora lo tenemos. Vale, contemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos a nada. De momento creo que vamos a robar. A limpiar aquí. Y a ir ganando daño. Si tiene algo grande, no pasa nada. Tenemos rana. Acumulamos bichos en la mesa. Necesita aquí, pues yo que sé, flagelo. Estimular flagelo. Limpiar la mesa. Flagelo, otra cólera. Quiero aprender. Ahora espero que no tenga otro flagelo. Si no. Vale, eso es que va a tratar con la profesora. Mola. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 ahora mismo. 11, 12, 13, ¿no? A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Supuestamente hemos ganado. Es esta carta que sorprende más que yo que sé qué. O sea, no sé ni qué sorprende más que esto. Vale, contra un cazador. A ver. De momento me va a quedar solo el mamuer de piedra para poder traer algún turno rápido. Y vamos a ir en busca de el tótem nuevo. No lo tenemos de momento, pero estaría muy bien porque es que es un 3-4, como os digo, es buenísimo. Tradeas mínimo 2 bichos del cazador. Eso te da mucho tiempo. De momento no tendría nada. Bueno, tenemos 2 de estos, pero en el turno 3. A ver qué nos invoca, porque si invoca cualquier tótem de estos, a lo mejor no es tan bueno. Pero bueno, vamos a ver si hace moneda algo. Si hace moneda algo, pues lo mataré con esto. Me encuentro mal. Vale. Mira tú qué bien. 1 de sobrecarga, pero es que nuestro siguiente turno va a ser seguramente limpiar y... o tótem, 1 de 2. Es que es un 3-4, ¿eh? Lo único malo sería moneda compañero animal y que salga el 4-4. Porque no podría matarlo bien. Científico. Vale. Mira tú qué bien esto. Yo creo que lo vamos a hacer así. Así. Y así. ¿Será congelante? ¿Qué será? No lo sé. En caso de congelante, que me devuelva quizá este. No lo sé, ya veré ahora cómo lo hago. Solo sé que sin hacer nada nos ha quitado ya 6 de vida. Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Vale, cargar y escudo divino. Y va la cara. Vale, pues en caso de que me devuelva algo, quiero que me devuelva este.
Muy bien. Vamos a ver qué sale de aquí. Es explosiva. Primero vamos a ver qué sale. ¿Has traído pescado? Vale. Esto va a ser para ir tradeando. Él, su objetivo va a ser ir a la cara. Así que vamos a intentar aguantar. Ahora imagino que será un cargar. Pues tengo que tradear. O encima arma. Vaya forma de jugar, ¿eh? En plan, cara, cara, cara. Y gano al final. Pero la cosa es que al final gana, ¿eh? Es lo curioso. Vale, pues vamos a hacer esto y pasar turno. Es que nos quita 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver si reunimos bichos. Vale, así no le damos otra carga. Y ahora va a ser tradear con los que van a morir de la trampa explosiva. Y a ver si tenemos mucho daño. Al final, madre mía, otro arma. Qué pesado, ¿no? Quita 3, 4, 5 al siguiente turno. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos a 5 de morir. Vale, esto viene muy bien. Vamos a hacerlo así. Sí, yo creo que sí. Hostias. Vale, es esto, chaval. Turno siguiente quiero hacer elemental, eso lo tengo seguro, así que vamos a hacer que reciba daño. Esto me va a venir bien porque nos cura. A ver, la cosa es si tiene perros, tendrá silencios, evidentemente. Esto le va a devolver vida. De momento no puede pasar, lo tiene chungo. Pero imagino que un silencio será aquí. Malabarista y perros. No, perros no. Vamos a ver que tenga moneda. Sí, moneda ahí. Perros, compañero animal. Matar. Interesante. Muy bien. Recordad que el inspirar nos va a ayudar. Pero de momento, si es una congelante, creo que voy a hacerlo así. O sea, quiero hacer esto. Pegar aquí. Intercambiar esto. Pero si es explosiva, me va a joder porque van a morir estos dos. A ver, esto aquí. Sé que esto aquí. Pero esto va a ser luego. Esto lo vamos a hacer así. No, ¿será serpientes? Puede ser. Esto solo puede ser serpientes. Ahora mismo. Aquí le quito 3, pero recupera 2. O sea, él ahora mismo tiene 17 de vida. A ver, que puede que tenga cosas desde la mano y al final nos gane. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Puede que hayamos ganado. 19, 20 a los tótems. O sea, tenemos mucho daño. Da igual que tengo que matar. Madre mía, la justicia exigiendo castigo. Hemos ganado a este Rexar. Que había unos turnos que es que me ha dado rabia incluso. En plan, solo la cara, solo la cara. O sea, le daba igual todo. Pero había un turno que ha tradeado. Ha utilizado el tótem. O sea, ha utilizado el matar para matar al tótem. Vale, vamos a hacerlo así. Esto por aquí. Y se acabó. Hemos ganado este Rexar. Vamos a por otra. Madre mía, ese Argus. Contra Rexar. Que comience la caza. Pues zombie. De momento tormenta lo voy a quitar. Con la esperanza de que entre algún turno abajo. Vale, quito la tormenta y vuelve. Y entra un turno más alto que el otro que he descartado. Así que bien, 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 va muy bien. Menos mal que tengo el zombie. Como os des cuenta, ahora mismo hasta el turno 5 no puedo hacer nada. La tormenta me va a sobrecargar, quizá no mate nada. Ahora va a ser tótem. Preferiría el provocar, el de curar. O el 1-1, menos el de hechizos. Moneda. Espero que no sea un malabarista. Vale. Esto al menos lo tradeo. A ver si es el de curar. Provocar. Vale, si es congelante, hubiese molado el 1-1. Pero tengo el provocar, al menos. Puede que sea explosiva. Puede que no.
Voy a hacerlo así. Y no voy a atacar, evidentemente. Vamos a ir generando tótem para darle uso con esto, básicamente. Puede ser una congelante, puede ser cualquier cosa. Perros. Un poco putadilla. Pues... creo que va a ser esto, por si es congelante. Vale, ya sabemos que no lo es. Así que es o explosiva o la del oso. Puede ser. Listos para cabalgar. Vale. Me encuentro mal. Bien, esto favorece a la tormenta. Pero primero voy a pegar, por si fuese el oso. Voy a ser que haya suerte. Vale, no es el oso. Amoroso. Tormenta y esto. Bueno, habiéndolo frenado, fijaros ya que nos ha quitado vida. Vale, el 1-1 está bien. Porque puedo seguir tradeando algo. Para Largus, madre mía, voy a morir. Vamos a morir y además todos juntos. Otra explosiva. Esto jode un huevo. Pero bueno, igualmente vamos a hacerlo así. Y a poner esto. Antes de que saque un arma, quiero intentar meter un buen Argus. Ahora sé que va a ser elemental para tradear algo. Cara. Y luego un Argus. En medio de los dos. Llevará silencios, pero bueno. Tenemos al cargar. Vale, ese lo mato encima. Eso mola. Ya no le quedan más supuestamente explosivas. Es lo bueno. Joder. Pues voy a tradear. Voy a hacerlo así. Silencio, se queda con 3 de vida. Y vamos ganando daño, el que podamos. Y el turno siguiente va a ser Argus sí o sí. Porque ahora seguramente me va a bajar un huevo la vida. Tendrá un cargar, un abusón, un matar. Luego va a ser un Argus aquí, aunque llevará algún silencio, pero bueno. Creo que matar en camino. Muy bien. Y estamos a nada de morir. Aquí hay que rezar a que no tenga otro matar. Porque si no nos quedarán 2 turnos. Y escudo por arco. Aquí hay que ir a saco. Nos ha ganado. Sí, si tiene matar y disparo nos gana, evidentemente. 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8. Si hubiese tradeado aquí. Perros. Lo bueno es que ha salido otro provocar. No, ya no. O sea, ya si tiene disparo matar, son 5 de maná, no nos gana. Lo que más mola es que ha salido otro provocar. A ver si sale el plastatrón de aquí molaría. O el 2-2. Creo que son los dos únicos provocar. Para flipar, ¿eh? Mi suerte en esta partida ha sido acojonante. Era mejor el plastatrón, ¿eh? Fijaros el daño que tenía. Y al final me limpia, ¿eh? Es que al final me limpia, es lo acojonante. Es lo que me acojona. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a robar. Vale. Tótem. Y aquí creo que vamos a limpiar, ¿eh? Vale, tenemos 4, 5, 6, 7. Aún no ganamos, o sea, está reñidísimo aún. Si top dequeo unos perros. Ponte una manzana en... vale, menos mal que no la... estamos a un disparo, por ejemplo, y que robe un matar. A ver, con esto serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay mucha carne. Menos mal que tengo espacio, ¿eh? Esto aquí, esto aquí. ¡Wow! ¡Qué partida! O sea...
No creo que provocar ese mallado a la partida, pero sí que me ha defendido un montonazo de daño, ya ha molado. Bien chicos, espero que os haya gustado el vídeo, yo me lo he pasado muy bien. Mañana, si no pasado, os traeré en un vídeo la recompensa que me van a dar. Por cierto, esto está como bugueado. Ahora que muchas veces me pase, me da como rabia. Os traeré la recompensa que dan. Como sabéis, ahora dan una recompensa por llegar a ciertos rangos. Cuando llegas a rango leyenda, te dan la última recompensa, que es la más especial, en la que te dan bastantes cartas doradas. Creo que hay una épica dorada, una poco común y una común dorada y una normal. Creo, no sé, dan un montón de cosas. Abriré el sobre, o sea, abriré el cofre, perdón, y veremos qué es lo que es. Imagino que será al principio de algún vídeo y luego, pues bueno, lo de siempre, alguna baraja o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, yo me lo he pasado muy bien. Ha molado un montonazo contra sobre todo el mazo ese tan divertido de brujo. Ha sido espectacular la remontada y paliza que me ha dado. Pero ha sido súper divertido, prefiero eso a jugar contra los millones de cazadores que he podido jugar en este vídeo. Porque aunque haya ganado, como que me aburre, ¿no? Y prefiero perder contra algo divertido que ganar contra algo aburrido. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Adiós.